Ángel, la niña de las flores, llenas los prados de colores, nos rodeas con tu y con todo tu amor. Ángel, eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor. Bueno, nosotros vinimos, o sea, vine solo a Lima, esta vez porque Pedro Canelo, escritor del Diario El Comercio, sacó este libro que se llama El Joven Nostálgico. Y de esto me había hablado Pedro hace mucho tiempo, hace como un año atrás, que quería sacar este libro en el cual relata sus experiencias cuando era joven, en los años 80, cuando era muy niño, y que quería que yo participara con él, cediendo mi música y acompañándolo en el lanzamiento del disco, del libro, perdón. Así que esa fue la razón por la cual vine a Lima estos días, a la Feria del Libro. Bueno, mucho, porque en muchos de los capítulos él comenta, por ejemplo, cuando veía el Capitán Futuro, cuando veía Candy, lo que sentía. Hay mucha relación con la música que daba en la televisión en los años 80. Y es por eso que dentro del libro viene también un disco con las canciones que fueron más representativas acá en Lima. Así que esa es la razón por la cual conectamos también. Y además él me había hecho una entrevista en el Diario del Comercio muy, muy bonita, en la cual escribió muy bien. Me gustó mucho cómo escribió, así que yo soy fan de su literatura, de su manera de escribir. Mucho Capitán Futuro, gusta mucho He-Man, Caballero Zodíaco, Rey Arturo, Ángel, Pequeña Lulú. Es muy parecida a las canciones que se conocen en Chile y en Ecuador. De haber sido que vendieron la serie igual a todos los países. Es diferente un poquitito a lo que se dio en México y en Centroamérica. Se dieron otro tipo de canciones. Cuando viaja por las galaxias, siempre ocurre lo inexplicable. El universo lo está esperando y él siempre acudirá y así lo salvará, y así lo salvará. Muchas gracias.